Dicen que algunas personas nacieron para interpretar un personaje en algún film, ver películas con las cuales crecimos y nos encariñamos con los personajes a tal punto de no sabernos el nombre del actor sino el del personaje. Tal vez esto te pase con Harry Potter, Piratas del Caribe, El Hombre Araña e infinidad de películas. ¿Alguna vez te preguntaste qué otro actor hubiera encarnado el personaje que tanto te gusta de un film o una saga? Mi nombre es Sergio, pero soy más conocido como Draki. Hoy te doy la bienvenida a mi canal y quiero compartir contigo 10 películas que pudieron ser protagonizadas por otros actores. Toda noche ya me desea, contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Es lo que buena tu estás con tu pum 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 pum. Yo voy a darte por tu pum 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 pum. Número 10, el capitán Jack Sparrow, interpretado por Jim Carrey. El actor canadiense no participó en Piratas del Caribe por participar en la comedia Todopoderoso. Número 9, Matthew McConaughey como Jack Dawson en Titanic. Matthew McConaughey fue invitado para interpretar a Jack antes que Leonardo DiCaprio. Sin embargo, McConaughey dijo que el personaje de Jack se le hacía aburrido y simplemente dejó de contestar las llamadas. Número 8. Tim Roth como el profesor de pociones Snape en la saga de Harry Potter. Tim Roth tenía prácticamente todo a su favor para ser el profesor Snape. Tenía el agrado tanto de los productores como de J.K. Rowling. Sin embargo, al último decidió alejarse del proyecto para participar en el film El Planeta de los Simios. Número 7. Freddie Prinze como Peter Parker en El Hombre Araña. Freddie Prinze Jr. estaba considerado como uno de los candidatos para el papel de Peter Parker. Finalmente, Tobey Maguire fue quien se quedó en la telaraña. Número 6. Tom Felton como Ron Weasley o Harry Potter en la saga de Harry Potter. Tom Felton intentó quedarse con el papel de Ron Weasley, sin embargo no logró conseguirlo. Tuvo la misma suerte probando con el papel de Harry Potter. Al final terminó llevándose el personaje de Draco Malfoy. Número 5. Vin Diesel como Aragorn en El Señor de los Anillos. Vin Diesel quería interpretar a Aragorn y consiguió una buena calificación. Sin embargo, Peter Jackson, el director, consideró que Diesel no encajaba mucho en el papel. Finalmente, Viggo Mortensen se quedó con el personaje. Número 4. Eddie Redmayne como Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Eddie Redmayne probó suerte para el personaje de Peter Quill, pero no fue lo suficientemente tosco para ser Star-Lord. El papel finalmente se quedó con Chris Pratt. Número 3. Robin Williams como Hagrid en la saga de Harry Potter. Robin Williams tenía todo para interpretar a Hagrid. Pasó exitosamente las pruebas, sin embargo, la condición de J.K. Rowling de solo actores británicos le quitó el personaje de las manos. Finalmente, Robbie Coltrane se quedó con Hagrid. Número 2. Nicole Kidman como la señora Smith en Señor y Señora Smith. En un inicio, por el papel de la señora Smith se tomó en cuenta a Nicole Kidman, pero ella terminó rechazándolo debido a su horario sobrecargado. Finalmente, Angelina Jolie se quedó con el papel de la señora Smith. Número 1. Tom Cruise como Tony Stark en Iron Man. En un inicio, Tom Cruise era el único candidato para interpretar al filántropo millonario Tony Stark. Hasta ese punto no se había tomado en cuenta a nadie más. Sin embargo, Tom dijo que consideraba el personaje como aburrido y que el guión andaba flojo. Por otra parte, Robert Downey Jr. se quedó con Iron Man y supo sacarle brillo. Y bueno, espero este video te haya gustado, le des me gusta, lo compartas y te suscribas para estar atento a todo mi contenido. Mis redes sociales las puedes encontrar en la descripción de este video. Si quieres que te mande saludo en el próximo video, tienes que compartir este video en Facebook o Twitter. Te invito a que actives las notificaciones de este canal y así sabrás cada vez que subo un video. Sin más que decir, me despido con mucho cariño y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.